En sondeo, las personas de Jesús María hablan de lo que debe hacer el próximo presidente. En sondeo de opinión que realizáramos en Cuarto de Guerra, en el municipio de Jesús María, la gente se expresó sobre lo que debe hacer el próximo presidente. Aunque muchos ya no confían en los políticos, otros más piden carreteras, trabajo y mejoras en infraestructura. Carreteras, caminos y sobre todo que nos pusiera transporte directo al Josefino, José Arco. Pues están muchas cosas. Está el camino, está la carretera, la secundaria. Maestros buenos. Pues que fabricaran más trabajos, más inversiones, fábricas o algo vinieran para que hubiera más economía. Pues a mí me gustaría que hicieran una clínica o un hospital aquí, porque pues de hecho en sí no tenemos y en las noches batallamos mucho por doctores. Pues primeramente, pues que cumpla lo que dice, más que nada. Pues también podría ser como apoyo a los estudiantes porque se les quitó varias becas y... Pues ya no sabemos, porque todos vienen a robar, sinceramente. Si es del PRI, roba. Si es del PAN, roba. Si es del PRD, si entra, igual. Por eso no sabemos ni a cuál irle. Ahorita también sería lo de pavimentación de calles. Ajá. Y también el camino que estaban arreglando acá de para ir a San José de la Paz. Ya ves que estaban haciendo una carretera, nunca la terminaron también. Pues que hubiera pues más trabajos para las personas. Den más oportunidades a las personas que no tienen... pues oportunidades, nada de eso. Que me ayude a poner la luz a mi casa, no tengo. ¿No hay luz para sus ranchos? Sí, en los ranchos todos tienen, nomás yo no. ¿Qué? Pues carreteras y caminitos, que es la misma y todo eso, entrar. Y algo aquí en el pueblo también. Chipio. Que arreglen las carreteras porque no sirven. Allá la de José Arco, está mejor una brecha. Allá vive, preguntan también a él. El otro fui para allá, no hombre. Ya dejaba mi carcancha allá, ya no, te digo que está mejor una brecha, que esa carretera no sirve. Yo más que nada digo que si lo que nos prometan, no lo cumplan. Es nomás promesas y promesas y no hay nada de...